Inmar, estrategas en acción. Escúchanos y aprende a planear y administrar proyectos, identificar oportunidades de negocios, orientación financiera y conocer empresarios exitosos en tu programa Inmar, estrategas en acción. Estimados radioescucha, nuevamente nos encontramos en el programa Inmar, estrategas en acción, transmitiendo desde la Universidad Tecnológica de Tabasco por sintonía UTAP 102.5 FM. Liz Carrillo, mucho gusto, bienvenida. ¿Qué tal? Y un servidor, Freddy Alcudi. ¿Qué nos platicas, Liz? Pues muy bien, Freddy. Muy contenta de estar nuevamente en este programa Inmar. Es un gusto volver a saludar a todos nuestros radioescuchas. Y fíjate que el día de hoy abordaremos un tema importante para las empresas y para las personas que laboran dentro de ella, ¿no? Sí. Y el tema es seguridad industrial en el trabajo. ¿Cómo es importante prevenir accidentes, implementar ciertas medidas de protección, respetar normas dentro de la organización y todo esto con la finalidad de tener o poder propiciar una seguridad física, un bienestar personal y sobre todo un ambiente de trabajo seguro, ¿no? Entonces, es un tema interesante y es un tema que todas las empresas deben de tomar en cuenta y deben de llevar a cabo este sistema de seguridad. ¿Qué más nos puedes platicar, Freddy, de qué es la seguridad industrial? Mira, es un tema bastante interesante y lo acabas de mencionar, ¿verdad? Uh-huh. Pues esto remite a todas las disposiciones que se toman con la finalidad justamente de proteger ese ambiente, y no solo en el ambiente, a las personas que laboran dentro de ese tipo de empresas que corren un riesgo y deben cubrir y cumplir con ciertos requisitos. Uh-huh. Unos creados ya estatutariamente en y una otros, normatividad, claro, ¿no? General, y otras, las propias empresas, tienen esa capacidad como para poder desarrollar sus propias normas. Uh-huh. Claro, todo dependiendo qué actividad se desarrolla en cada una de ellas. Claro, porque si es en una planta, en una planta en donde están produciendo algún producto o algo así, pues deben de haber medidas muy claro, estrictas, por supuesto, ¿no? Los guantes, las botas, casco, las batas, anteojos o no sé cómo le llaman, sí, por allá, claro. ¿Verdad? Porque cada cosa tiene su nombre muy específico, ¿no? Así entonces, es. Todo este tipo de situaciones conlleva a esa seguridad industrial, ¿verdad? Uh-huh. Y obviamente se cubren muchos riesgos con el uso o el aplicar adecuadamente esas normas, ¿no? Llevarlas a cabo al pie de la letra, ¿no? Y yo creo que las empresas, ¿verdad?, están sujetas a ellas también. Definitivamente. A cumplir con normas, tienen, ¿verdad?, que cumplirla. A ver, Liz, entonces, nosotros no sabemos mucho de esto, no, pero no somos expertos. Alguien nos tiene que aclarar todas estas dudas. A ver, así dinos es, tú. Pues nos... hoy justamente tenemos con un invitado en el programa Inmar y nos referimos al coordinador de seguridad industrial de la empresa Emerson, al ingeniero Raimundo Morales Gómez. Bienvenido, ingeniero Raimundo, es un gusto que esté con buenas nosotros. Buenas tardes, muchas muchísimo gracias. Muchísimo gusto por su tiempo y por esas dudas que tenemos acerca de la seguridad industrial tan importante en estos tiempos, en las empresas sobre todo, ¿no? Bienvenido. Muchas gracias, nuevamente agradecido por la invitación que nos hacen este día. Pues muy contento de estar aquí. Bueno, pues sí, estamos siempre alertas a la seguridad y bueno, desafortunadamente nuestro país está pasando momentos... situaciones como, difíciles. Así es. Entonces la protección civil también viene siendo un tema muy importante en ese sentido y bueno, va aunado a la seguridad de las personas. Bueno, ingeniero, vamos a entrar de lleno a lo que queremos saber y el público obviamente también está interesado en conocer acerca de este tema, ¿no? Sabemos que hay empresas importantes. Usted representa a una, pues, realmente nacional, internacional, Emerson. ¿Qué es Emerson? Bueno, Emerson, su nombre completo, Emerson Process Management, para nosotros es una empresa que se funda en 1890. Pasando la revolución industrial en Estados Unidos, dos hermanos de origen escocés, Charles y Alexander Meston, tienen esta iniciativa y se dedicaban a la construcción de motores eléctricos. Uh-huh. Entonces ellos se asocian con una persona que se llama John Wesley Emerson y lo convencen de ser su principal activista. Entonces es donde se funda Emerson Electric Corporate. Entonces, bueno, pues ahí empieza la gran carrera de Emerson, ¿no? Desde hace más de 100 años. Más de un siglo. Sí, más de un siglo. Ellos tenemos ahorita ya presencia en más de 150 países. Y bueno, pues empieza el crecimiento de Emerson y pues con toda la intención de buscar, ¿verdad?, el crecimiento del mercado, pues empezamos a vender
motores eléctricos, ventiladores eléctricos en Estados Unidos, y se va ampliando la gama de productos hasta lo que llega a ser, pues, a nuestra actualidad. Uh-huh. En la parte de la industrialización, de la automatización industrial, se cuentan con más de 10 marcas. O sea que ahorita lo que nos está mencionando son los tipos de productos y o servicios que ofrecen en el estado o a nivel internacional. Así es, los productos son a nivel internacional, pero bueno, estamos aquí en nuestro estado y en nuestro país, en México. La Emerson Process Management, que bueno, nuestra división es Automation Solutions, nos dedicamos a proveer servicios de automatización a las empresas. Uh-huh. Principalmente aquí en nuestro estado es la parte de lo que llamamos oil and gas, la industria oil and gas. Y pues también tenemos presencia en industrias privadas, lácteos, industria del papel, industria minera, ¿verdad? O sea, no es una exclusividad de alguna empresa, o sea, no. Ustedes pueden brindar servicio a cualquiera que les requiera. Claro, toda empresa que requiera un servicio de automatización, ya sea de control de flujo, control de medición, ¿verdad? Variables operativas, ya sea presión, temperatura, presión diferencial. Un proceso que cualquier empresa que tenga un proceso en el cual quiera medir, controlar, uh-huh, ¿verdad? También manejamos sistemas de seguridad, sistemas de alarma, detección de gases. De gases. Entonces, es muy amplia la gama, son diferentes marcas que son parte de la empresa, uh-huh, y que, bueno, permiten dar el servicio de control y monitoreo en todas las instalaciones de cualquier industria. También, obviamente, hay un servicio que llamamos nosotros Life Cycle Services, que es la parte de mantenimiento, ¿verdad? Una vez que tenemos una base instalada en determinada empresa, sí, hay equipos que pueden dársele mantenimiento, y bueno, ahí es donde entra esta parte también de Life Cycle Services, donde nuestros ingenieros especialistas hacen, uh-huh, los servicios, ¿no? Todo ello es bajo contrato, ¿verdad? Supongo. Perfectamente, todo bajo, okay, contrato, así es. Usted como coordinador, ingeniero, obviamente de seguridad industrial dentro de la empresa Emerson, ¿qué funciones realiza como coordinador? Bien, bueno, mis funciones, las principales, como el nombre lo indica, ¿no? Me encargo de hacer cumplir la parte de seguridad industrial que tenemos con los contratos con nuestros clientes, la salud de los trabajadores y la protección al ambiente cuando nos aplica, ¿no? Uh-huh. Necesitamos tener siempre la certeza de que nuestro personal, a donde quiera que vaya con nuestros clientes, es un personal que se conduce de forma segura, es un personal que está apto para hacer su trabajo, que tiene... Que está capacitado. Capacitado y sobre todo, hablando de salud, que íntegramente tiene las facultades para poder realizar ese trabajo, ¿no? Físicamente bien. Físicamente. Física y mental, ¿no? Física y mentalmente, exacto, uh-huh, emocionalmente y de forma física. Y bueno, la parte ambiental también, cuando hacemos servicios que incluyen, pues, algún impacto al ambiente, hacer lo que los clientes nos solicitan, ¿no? Del cumplimiento, de la minimización de los impactos. Vamos a un corte promocional y regresamos con la entrevista al ingeniero Raimundo Morales Gómez. Ingeniería en gestión de proyectos. En esta carrera aprenderás a identificar oportunidades para la creación de nuevos negocios, realizar mejoras en las empresas establecidas, así como también formular planes de negocios para empresas nuevas e implementar estrategias que le permitan conseguir financiamientos para el desarrollo de nuevos proyectos. Podrás desempeñarte profesionalmente en instituciones que otorgan financiamiento a proyectos, agencias de publicidad, servicios comerciales de empresas industriales. Como profesionista independiente, con un alto sentido creativo y emprendedor. TSU en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia. En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes,
consultor en el desarrollo de nuevas empresas. Elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Seguimos platicando con el ingeniero Raimundo Morales Gómez, coordinador de seguridad industrial de la empresa Emerson. Ingeniero, sabemos que todas las actividades de la empresa deben cumplir con ciertos requisitos. ¿Cuáles son esas normas que rigen la seguridad industrial en su empresa o en una empresa en general? Bien, bueno, nosotros por estar en la República Mexicana estamos, tenemos un marco normativo, que es las normas de Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Y bueno, también con nuestros clientes se derivan una serie de requisitos que van ligados también a la normatividad, tanto de seguridad como de salud y protección ambiental. Nosotros, principalmente, lo que nos rige al cumplir los requerimientos de los clientes en sus instalaciones, pues es todo lo que se refiere a normatividad de Secretaría del Trabajo referente a equipo de protección personal, que estamos hablando de la NOM 00017 de STPS. Y bueno, todo lo que nos implica también las cuestiones de seguridad en sitio, dispositivos de identificación de riesgos, que nos podemos referir a las normas de la NOM 018 y la NOM 026 de identificación de peligros en las áreas de trabajo. También, bueno, pues nuestro cliente más fuerte nos solicita un cumplimiento de su sistema, que es el SSPA, que es Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, que es nuestro cliente Pemex, es el principal. Y bueno, también viene, tiene un marco normativo que está basado también en las leyes y en el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, pues, de todo de nuestro país, ¿no? Entonces, a las normas es donde nos regimos y hay, es una serie de requisitos que van, les repito, del cumplimiento del equipo de protección personal en el sitio. Capacitación al personal, precisamente para poder ingresar a sus instalaciones. ¿Verdad? ¿Esas capacitaciones son desde el inicio de su contratación o son permanentes? Las capacitaciones que van en el marco legal, por lo general, son de forma anual. Y bueno, la mayoría son de forma anual, hay otras que son bianuales. Pero todo lo que sea muy crítico, bueno, en este caso nosotros tenemos un sistema de evaluación para definir cuáles son las capacitaciones críticas, como en el caso de trabajos en altura, trabajos con materiales peligrosos, conocimiento del uso de equipo de protección personal. Todas esas capacitaciones tienen una continuidad. Entonces, cada año tenemos que estar capacitando. Estar actualizándose, ¿no? Exactamente. Ah, y okay. Esta normatividad, por lo que entiendo, porque estamos hablando de las NOM, son obligatorias. Así es. Y aparte, me imagino que alguna normatividad que la empresa, bueno, usted me decía, empresas que les dicen estamos bajo tal normatividad que pudiera ser no precisamente obligatoria. Sí, pues es que cada empresa tiene su propio sistema basado en el marco normativo de pues la ley mexicana, hace sus sistemas integrales de que serían los internos, de seguridad, ¿no? Exactamente. Ya son internas las empresas, ¿cómo lo manejan? Hacen sus requisitos muy particulares, muy específicos, de qué es lo que quiere que cumplas, y bueno, a eso nos abocamos. Ya con esos dos. Claro que dependiendo las actividades, ¿verdad? Los riesgos son diferentes. Sí, porque son diferentes. Una industria de aceite y gas, pues tenemos, hay ciertos materiales como la parte del gas, que es, pues suelen ser materiales tóxicos, ¿no? Y inflamables. Ok. Sí. Ingeniero, sabemos que cada empresa en cualquier parte del mundo tiene cierta responsabilidad de tipo social. ¿Aquí cómo protegen el medio ambiente? Usted, en el caso de ustedes. Bien, la empresa también, en la parte de los sistemas y los productos que ofrece, tenemos una parte de iluminación, que es una línea de negocios de Emerson, que se llama ASCO. Y bueno, ellos suministran equipos luminarias que son de ahorrativas, tienen ahorro de consumo de energía, y eso es la parte que nosotros contribuimos con el medio ambiente. En nuestras instalaciones, bueno, vamos regidos también al cumplimiento de normatividad. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en un establecimiento, pues cumplimos todas las regulaciones de uso de suelo, de manifiestos de impacto ambiental en caso de que Pero por ejemplo, ahorita lo que dan es energía o luminarias nada más. Sí, en la parte como parte como de una corresponsabilidad. Exacto, de la empresa, sí. Bueno, y también, perdón, nosotros tenemos un programa en conjunto que viene también dirigido por nuestros contratos, que se llama PACMA, que es un programa de apoyo a las comunidades y medio ambiente. Ah, ok. Entonces, nos dan unas líneas de acción, nuestro cliente nos da unas líneas de acción, y entonces ahorita se está trabajando
en la parte social, que con participación en fumigaciones, control de plagas, control de vectores, okay. Vaya, lo que es los vectores. A las comunidades cercanas a donde tienen su... Ahorita estamos, su nos tocaron en Atasta, Campeche. Se está trabajando con control de vectores, que es la parte de los mosquitos, ¿no? Ay, la qué parte padre. Del dengue y todas esas enfermedades que ahorita... Sí, se propaga, ¿no? Porque ahorita hay demasiados mosquitos. Rapidez. Sí. Y es, esa labor es muy importante porque sí, en Tabasco hay mosquitos, no hay de otra. Siempre va a haber. Así es. Siempre va a haber. Bueno, y para finalizar, una de las preguntas que siempre hacemos, ¿no? ¿Cómo podrían participar nuestros estudiantes de la División de Administración y Gestión de Proyectos? Porque tenemos pues, tres carreras, ¿no? Los estudiantes que estudian TCU en Administración de Proyectos, los que estudian Desarrollo de Negocios, Área de Mercadotecnia y los que estudian Contabilidad. ¿Cómo pueden ellos participar en la empresa Emerson? Bien, pues recientemente tenemos la presencia de varios de ellos, uh-huh. Y algunos han sido casos también de éxito. Y anteriormente Emerson... Como ha crecido, nos dedicábamos únicamente al suministro de materiales. Uh-huh. A partir del 2011 viene la parte de ofrecer soluciones y proyectos al cliente. Entonces ya se administran proyectos. Como tal. Ya aparece claro, el término ahí ya, proyecto. Sí, ya entra. Y hay una como tal. Pueden insertar. Como tal, exactamente, hay una administración de proyectos. Hay un administrador de un proyecto, perdón. Y bueno, siempre se requiere, ¿verdad? Gente experta en proyectos. Experta y que tenga pues sangre nueva, ¿no? Que, uh-huh. Que inyecte también pues su energía, ¿no? Y lo que recomendamos siempre cuando se toman conmigo en un caso uh-huh. muy particular, pues les recomendamos siempre que ese ímpetu que traen de jóvenes que no lo dejen pasar, que es muy que le sigan inyectando sí, ese es pues, muy común ese que, ánimo, ¿no? Que como ellos se sienten nuevos e inexpertos. A veces es normal que su temperamento les hace tener un poco de pena. Ajá. Pero no, hay que innovar, hay que motivarlos para hacer también. Cambios. Para que participen, tengan esa claro. iniciativa. O sea, que sus recomendaciones serían que ellos tengan iniciativa, que propongan, exacto. que generen ideas, ¿no? Que sean no, innovadores. Exacto, que no se nos queden dormidos. Dormidos, sí. Ok, muy bien, ingeniero, pues... De verdad fue un placer aquí escuchar todos sus comentarios, la orientación que da con la aplicación de normas en las industrias y sobre todo, ¿no? Tratando de proteger a la persona como tal y al medio ambiente. Así muchísimas gracias por esta tarde sí. Contar con su presencia. Gracias. Agradecemos que haya venido. Muchas gracias, ingeniero. Muy contento, salve. Muchas gracias. A continuación, vamos con la sección Reportear con Karen Mezquita, quien nos hablará del tema Seguridad en la Vida. ¿Qué tal, Karen? ¿Cómo estás? Buenas bienvenida tardes, a tu Nacho, espacio. Gracias, les agradecemos el espacio y pues le ofrecemos una disculpa de que nuestro compañero no nos pudo acompañar en esta ocasión por asuntos escolares, pero uh-huh. bueno, aquí estamos con toda la información para presentar adelante de ustedes. Y bueno, la temática de esta ocasión es la uh-huh. seguridad en la vida. Okay. Cabe mencionar que hace el cuatrimestre pasado tuve la oportunidad de estar impartiendo un taller que se llamó Me Cuido, Te Cuidas, Nos Cuidamos, uh-huh. el cual tiene que ver con precisamente esta temática que vamos a tratar a continuación. Y uh-huh. bueno, una de las principales preguntas que abordamos a nuestros compañeros estudiantes de la división fue acerca de las medidas de seguridad que se toman desde el momento en que uno sale de su casa al lugar donde vaya Y en el transcurso punto. Del día, ¿no? Qué importante saber cómo prevenir que nos sucedan o que no nos sucedan ciertas cosas, ¿no? Sí, cómo es. Estar alerta a todos. No, y sobre todo, hablando de la seguridad en estos sagrados tiempos. Así es. Que, mira, hasta dentro de tu casa te ocurren cosas inimaginables, ¿no? Entonces, el hecho de que se prevenga, se platique, se comente, se divulgue, es básico todo esto. Claro. Hoy todos estamos alertas, de verdad alertas. Si vas a la papelería, si vas a la farmacia, si vas al súper, mira, tienes ese temor que en cualquier momento te puede ocurrir un acontecimiento de esa naturaleza, ¿eh? Así es. Pero Karen, por ejemplo, en tu experiencia en ese curso que muy bonito se escucha, ¿no? Me cuido, te cuida, te cuido, nos cuidamos, ¿verdad? Es un juego de palabras muy interesante. Pero, ¿qué hago cuando hay un asalto? Por ejemplo, ustedes que tienen la necesidad de viajar como estudiantes, ir de aquí para allá y cientos de cosas que tienen que hacer. Bueno, la idea principal de todo eso fue enfatizar de que el objetivo del taller fue que todos nosotros nos protegemos.
O sea, si yo estoy viendo, por ejemplo, que alguien está en peligro, rápidamente buscar medidas de ayuda. Por ejemplo, uh-huh. avisarle a alguna agente de seguridad, por ejemplo, un policía uh-huh. o algo por el estilo. E inclusive tomar medidas de seguridad, de prevención a los asaltos. Sabemos que hay escenarios en los cuales no podemos evitarlos, porque es, bueno, es inminente uh-huh. que a veces nos sucedan ciertas cosas. Pero podemos prevenir a participar en este tipo de escenarios. Por ejemplo, lo que se habla muchísimo, el uso del celular y los auriculares. Definitivamente. Es una de las causas que, pues bueno, ha traído como consecuencia, así es, que ocurran muchos asaltos, porque no te das cuenta que alguien te viene siguiendo, claro. no te das cuenta que alguien viene con una otra intención, no escuchas. Así es. Y bueno, no solamente de seguridad en cuestiones de asaltos, sino hasta en seguridad, por ejemplo, de tu protección y de tu integridad como persona, al cruzar la calle, a todo esto. Entonces, claro, porque al traer unos audífonos estás completamente incomunicado, ¿no? A mí me sorprende ver cómo muchas personas pueden caminar con el celular o van escuchando música, y es como si estuvieran aislados del mundo. ¿No? Entonces eso sí. no te permite estar alerta a cualquier situación. Sí, están perdidos de la realidad, no ven nada, no escuchan nada. Sí, sí, sí. De verdad estás Aparte inmerso en ese aparatito. De que te roban visual. El aparato. Sí, y mire, profesor, es que en la encuesta que realizamos en nuestra división, uh-huh. la mayoría dijo que uno de los factores por los cuales se encuentran en peligro es precisamente por el uso del celular, el mal uso del celular. No, y es que para la gente delincuente es una tentación ver un celular, y si traen de los más sofisticados. Claro. Claro. Imagínate, yo por eso traigo de los más. Compártelo. Sí, igual, sí. Si me lo roban, pues no es tanto lo que pierdo. Así es. Y por ejemplo, sobre todo entender que el contenido que tenga el aparato. Que la tecnología va acorde a lo que tú estás necesitando en ese momento. Por ejemplo, no necesitas tal vez un celular de amplia gama de ciertas aplicaciones o cosas, si realmente lo utilizas solo para WhatsApp. Claro. Entonces, es importante, y sobre todo este taller trataba de eso, de enfatizar que nosotros somos responsables de nuestra seguridad, y no solamente culpar a la seguridad pública o eso, sino decir, yo soy responsable de mi seguridad, cuidar, ¿no? Me tengo que cuidar, y tengo que ayudar a cuidar a mis familiares, a mis amigos, compartiendo este tema, y es por eso la importancia de esta temática, y más que hace unos momentos escuchábamos, ¿no? Cómo influye la seguridad incluso hasta en las empresas, en claro, las industrias, por supuesto. Y sobre todo pues en la vida diaria, es muy importante. Fíjate eso. Que por ejemplo en las empresas, comentaba el ingeniero hace rato, hay normas así bien establecidas, o las cumples o las cumples. Y nosotros sabemos que debemos cuidarnos, que debemos evitar utilizar ciertos elementos que atraigan a la gente, y parece que nos dicen úsalos. Así es. Y te vuelves una carnada. A la contra. ¿Sí? En serio. Mira, ve cuánta gente hay con su celular, con sus laptops. O sea, ¿qué estás haciendo? En esta época no puedes hacer eso. No puedes exponerte a la vista de toda la gente. Así es. Y recordar principalmente las medidas de seguridad que se nos han impartido desde niños. A ver, ¿cuáles son puntualmente? Por ejemplo, una de ellas o la que más resaltó es evitar hablar con desconocidos, uh-huh. El portar objetos de valor uh-huh. alto, uh-huh. y sobre todo siempre observar a dónde caminas, o sea, y avisar está a tus pendientes. Estar pendientes. Sí. Y el no principal estar, para caminar mí en lugares solos, puedo ¿no? decir yo que es como la regla de oro, el siempre avisar a dónde vas a ir. Así es. Lo cual muchos jóvenes olvidamos. No lo olvidan, no quieren hacer. No quieren hacer. Sí, sí, porque nos queremos. Y realmente es algo muy importante, porque luego los papás, los hermanos, novio, novia, ¿cómo los encuentro? ¿No? Si no sé dónde estás. Así es, Rosa. Y bueno, pues muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Karen, por toda esta información. Digo, fue muy acorde con el tema que abordamos el día de hoy. Y pues les esperamos en 15 días con otro tema nuevo. Así es, aquí estaremos, profesor. Muchas gracias, Karen. Gracias, profesor. Okay. Escucha Inmar, Estrategas en Acción, por Sintonía UTAP 102.5 FM los sábados a las 12:30 horas y la repetición los lunes a las 10 de la noche. Recuerden que también puede ver el programa por YouTube y les invitamos a seguir la página Facebook de Inmar. Que tengan una bonita tarde, nos despedimos. Lisbeth Carrillo. Freddy Alcudia, y recuerden que Estrategia es sinónimo de éxito. Inmar. Estrategas en Acción. Escúchanos y aprende a planear y administrar proyectos, identificar oportunidades de negocios, orientación financiera y conocer empresarios exitosos en tu programa Inmar. Estrategas en Acción.